Muy buenas noches, bienvenidos a este informativo Punto y Coma Oaxaca, arrancando semana ya en este 7 de marzo, lunes 7 de marzo del 2016. Pues estamos muy contentos por poderle llevar a usted la información. Gracias por todas las reproducciones, gracias por todas las visitas, gracias por todos los likes, gracias por todas las notas compartidas y por supuesto gracias por confiar en los servicios informativos pues, de un servidor para poderle llevar a usted pues lo que ha sucedido en los últimos días en Tuxtepec. Y bueno, pues el compromiso, por supuesto, es mejorar cada vez más para que en las siguientes ocasiones podamos tener más exclusivas, podamos tenerle más inmediatamente la información, porque por supuesto usted se lo merece y así lo vamos a hacer seguramente todos los días, como es nuestra costumbre, porque así es nuestro rito de trabajo, lo tenemos que hacer de esta manera y le agradecemos de verdad la atención y de verdad la preferencia para Punto y Coma Oaxaca, para Iconos Portal y para un servidor en sus redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por este fin de semana tan provechoso para mí. Y bueno, pues vamos a iniciar la información. En este día tenemos pues algo de información que le tenemos guardada desde el pasado jueves, que le tenemos lista y que bueno, pues dadas las circunstancias tuvimos que detenerlo un poco. El viernes también le dimos más prioridad a la información que circulaba en torno a la barca, y precisamente en esto de la barca, bueno, pues el pasado fin de semana sepultaron ya a las personas que fallecieron en este terrible incidente que sucedió en la barca. Y bueno, fueron y ya les dieron el último adiós, le hicieron las misas de cuerpo presente, y el domingo se hizo una misa en la catedral, ahí mismo en las instalaciones de la barca. Esto fue el domingo, y ahí el obispo José Alberto González Juárez pues habló con los medios de comunicación acerca pues de lo que va a suceder con las familias. Él comprometió ayuda completa, total, indemnizaciones conforme a la ley para todos los trabajadores. Y bueno, pues al preguntársele al señor obispo si ya estaban, qué pasó con el seguro social, él dijo que ya están asegurados los trabajadores, que está garantizada pues la atención médica de todos ellos. Sin embargo, al preguntarle también si ahora ya se les está asegurando y si en el momento del incidente estaban asegurados, se negó a contestar un poco ahí, no quiso abundar en el tema, solo se limitó a decir que ya lo bueno de todo esto es que ya estaban asegurados, ya que están en el hospital, no antes. Pero bueno, como les decíamos aquí el jueves, muy puntuales, la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social es atenderles médicamente, estén o no estén asegurados. Al ser trabajadores, tienen derecho a la seguridad social desde el momento en que ocurrió el incidente, y además, bueno, también de que fueran atendidos en sus propias clínicas, para todos los que se llevaron al Hospital General, al Hospital del Issste, a la Clínica de la Cruz Roja, todos tenían que haber sido atendidos por el Seguro Social, es la obligación del IMSS. Pero bueno, esto ya lo hemos platicado aquí, también generó muchas críticas, pero pues señores, es la verdad, independientemente de lo que haya sucedido, si es la iglesia o no es la iglesia, si fue el obispo o no, si fue la diócesis, si fue la barca, aquí hubo un incidente donde hubo personas fallecidas, hubo un incidente donde hay personas heridas, donde hay personas que van a quedar con algún grado de discapacidad, por lo que hemos también platicado con los familiares. Entonces, esto pasa, todo lo que tenga que pasar por encima incluso de la fe. Hay que rezar por las personas, hay que orar por ellas, ciertamente tenemos que pues guardar los buenos deseos para toda la gente, pero también lo cierto es que es una obra de responsabilidad civil, se estaba construyendo algo ahí, y esto requiere aquí, y sea la iglesia o sea un particular, se requieren de todos los permisos, se requiere de la vigilancia de las autoridades, que no hubo, se requiere de la vigilancia de los agremios, de los gremios sindicales, constructores, que tampoco hubo. Se requiere también, se requería un peritaje previo al colado de esta cúpula, que no hubo. Hoy circularon algunas fotografías donde mostraban la cimbra de la catedral, donde se veía, y los que saben o los que nos han dicho que son expertos en esto, dicen que la cimbra estaba mal construida. El problema del jueves en la barca fue la mala construcción de la cimbra, que no soportó la cantidad de concreto que se estaba colando en esos momentos. Entonces, eso fue lo que sucedió. Lamentablemente ya vimos todos lo que terminó pasando ese día
en la Catedral de Tuxtepec. Pero bueno, esto tiene responsabilidades, sí se tienen que buscar culpables, aunque los señores y las señoras digan que no es así, no son lenguas viperinas lo que está diciendo esto. Esto pudo haber pasado en todos lados, porque si esto hubiera sucedido en una construcción que fuera no de la iglesia, estoy 100% seguro que la población, el grito completo de la población sería de clamor de justicia, de encarcelar a los responsables de la obra, de que hagan cumplir la ley, que les cumplan a los familiares y de los heridos y de los deudos. Pero aquí en el caso también es de la iglesia, entonces se tiene que actuar de la misma manera, se tiene que exigir lo mismo, porque fueron vidas humanas las que se perdieron ahí por... los peritajes lo dirán, pero por un incidente que probablemente no debió haber pasado. Entonces, pues aquí la situación es esperar a que, uno, la iglesia cumpla con lo que está prometiendo, en voz del señor obispo. Además, queremos puntualizarlo, no es que lo esté diciendo los medios, no lo está diciendo Punto y Coma, no lo está diciendo Íconos, lo dijo de propia voz el señor obispo, que hay responsabilidad de la iglesia y que van a cumplirla, y que está grabado además, y que va a quedar en los archivos de las noticias de todos los medios de comunicación donde se ha publicado esto, porque esperemos, y como han dicho los familiares, quieren que se les cumpla, y que se les cumpla rápido. Además, también han declarado personajes como el procurador, el fiscal general del estado, que ha dicho que tienen ubicada la empresa y que la van a mandar a llamar. Esperemos que así sea, que la hagan cumplir también con su responsabilidad que tiene en esta obra. Por supuesto, a los que son responsables, quien tenga la responsabilidad, quien determine la autoridad que tenga responsabilidad, tiene que hacerse valer, tiene que presentarse y tiene que cumplirle a las familias de las personas que fallecieron, y también a las familias de las personas que están heridas, y también, por supuesto, de las familias de las que esos sustentos que tenían, que eran cabezas de familia y que ahora están en una cama de hospital, no van a volver a trabajar, no van a poder trabajar, por lo menos en el área de la construcción. Entonces, pues todo esto se tiene que ver. Las autoridades municipales, por supuesto, ahora que vemos al presidente municipal, también tiene su parte, no de responsabilidad como tal, pero sí también tienen una parte de compromiso que tienen que hacerse cumplir, y que ellos también como institución municipal tienen que hacer cumplir a las demás responsables, que cumplan con lo que tienen que hacer. Esto que ha sucedido en Tuxtepec tiene que entrar en un debate sobre las reglas de construcción de cualquier tipo. Si usted construye una barda, probablemente, o está construyendo una tienda de conveniencia, o quiere levantar un pequeño local, seguramente tendrá a los sindicatos de constructores, a los sindicatos de camiones de carga encima de usted, y le van a parar la obra, júrelo. Ya lo vimos con todas las tiendas de conveniencia que se hicieron, todas les pararon la obra, a toda la construcción que se haga en Tuxtepec les paran la obra. Entonces todos sabemos perfectamente que no es parejo esto, porque además esta construcción lleva varios años haciéndose, y que los mismos albañiles han declarado, algunos medios de comunicación, las condiciones en las que trabajaban, los pagos que no les hacían, la falta de seguro social, la falta de equipo, la falta de mantenimiento, la falta de seguridad. Y esto no lo dice el medio, lo dice la gente afectada, y esto es una realidad. Las instrucciones de los señores albañiles era que alguien accidentado saliera por la puerta de atrás para que nadie lo viera. Las instrucciones que tenían en la iglesia, en la catedral, era que cualquier petición de seguro social o cualquier petición de seguridad fuera inmediatamente despedido ese albañil, ese trabajador de la construcción. Ellos lo han dicho, lo han expresado a los medios. Es lo que han dicho, faltaría ver qué es lo que dice la iglesia al respecto de estas acusaciones, pero lo cierto aquí es que todo esto, toda la serie de responsabilidades que hubo, la serie de omisiones y la serie de malos cálculos que hubo en la construcción de la Catedral de la Barca, terminó en lo que todos vimos el jueves, de lo que todos sabemos, de lo que circuló a todo el mundo y circuló a todo el país, y de lo que ahora Tuxtepec es conocido, todo lo que pasó el jueves, todo lo que sigue pasando en estos días, porque hay gente que todavía está hospitalizada y hay gente que seguramente tendrá secuelas de todo lo que sucedió el jueves. Así que, así las cosas, hoy queda esperar peritajes, queda esperar que la iglesia cumpla con su compromiso de cumplir a las familias. Nosotros, por supuesto, estaremos dándole seguimiento a todo lo que ocurra. La obra está cancelada, está clausurada por el momento, pero se tendrá que reanudar. Entonces también la iglesia deberá trazar una nueva estrategia para poder nuevamente lograr la confianza de la gente para que se construya. Y aclaramos, no estaba mal en el sentido, no lo decimos de que la gente confíe o no en la iglesia.
por el manejo del recurso o el manejo del material que todos vimos está empleado en esta catedral. Estamos hablando de la confianza por saber que se tienen que hacer mejor las cosas, se tienen que hacer con más orden y con una empresa constructora seria, y se tienen que hacer mejores las cosas para que no vuelvan a suceder eventos como los que sucedieron el pasado jueves y que tienen marcado a Tuxtepec y que llenaron de luto, y que dentro de todo lo malo y lo bueno, la solidaridad de la gente se demostró, y que esto, después de lo que pasó en el jueves, debe continuar para todo. Para todo lo que ocurre en Tuxtepec debe haber esa unión de la gente y acudir rápido al llamado sin saber las consecuencias que podría tener simplemente por el hecho de ayudar. Así tiene que ser Tuxtepec de aquí en adelante. Ya demostramos que sí podemos y sí lo vamos a lograr, y esperemos que así sea. Por supuesto, la mejor opinión es la de usted, y esperamos de verdad todos sus comentarios, porque pues lo que hacemos es esto, informarle a usted todo lo que está sucediendo, ponerle a su disposición las versiones y lo que está pasando por acá, pero insistimos, esto no es contra la catedral, esto no es contra la iglesia, no es contra el señor obispo, no es contra la Grey Católica de Tuxtepec, porque yo soy católico, pero esto es una responsabilidad también que se tiene que asumir y que se tiene que cumplir. Vamos a otra información, porque le tengo datos que nos tiene que ver con pues Fernando Bautista Dávila. Fernando Bautista Dávila es el presidente de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan, pero también es aspirante a la presidencia municipal de Tuxtepec. Él estuvo hace algunos días en la ciudad de Oaxaca registrándose como precandidato, como aspirante a precandidato del partido. Está en este proceso que les hace la Comisión de Procesos Internos del PRI. Bueno, pues les pidió el registro, y entonces Fernando Bautista hizo lo propio, llevó este registro. Pues resulta que el partido Revolución Institucional ya le declaró procedente el predictamen para la municipal por el PRI, porque fue declarado, como le digo, procedente en el sentido de que pasó todas las pruebas, aprobó el examen, entregó la documentación a tiempo, y todo fue avalado por la asamblea, la Comisión de Procesos Internos del PRI. Y ahora lo que sigue, la siguiente fase, es esperar la participación en la asamblea de delegados, que va a seleccionar entonces al abanderado del tricolor para esta campaña electoral. Él ya tiene adelantado esto y espera entonces, bueno, que el PRI ya le pueda decir si es o no el elegido de este partido para contender por la presidencia municipal. Tras darse a conocer los resultados del predictamen, el propio Fernando Dávila escribió en su cuenta de Facebook, en su red social, este mensaje: les quiero informar que el partido emitió el predictamen de mi registro como precandidato a la presidencia de Tuxtepec, siendo procedente al cumplirse todos los requisitos, y también se reconoce mi derecho ciudadano a participar en la siguiente fase. Gracias por su apoyo incondicional, estoy seguro que sí se puede, con un hashtag. Por lo que no queda más que esperar, dijo, a la realización de la asamblea para que se elija al candidato del PRI rumbo a la presidencia municipal de Tuxtepec. Esto es lo que ha sucedido en los últimos días. Ya está listo, ya le aprobaron el preregistro, tendrá que esperar a esta convención de delegados, que será el 13 de marzo, cuando se realice, y ahí pues entonces los delegados que se van a concentrar en un lugar que todavía está por definir puedan alzar la mano y decir: es este, es el otro o es aquel. Ahí recuerden que tres que están buscando ser presidentes municipales, presidente municipal, perdón, por Tuxtepec de este partido. Y bueno, pues entonces esperemos que el partido ya lo decida el próximo 13. Por lo pronto, Fernando Dávila ya dio un paso más adelante. Otra información que le tengo también tiene que ver con el precandidato o el aspirante precandidato independiente de Tuxtepec, también a la presidencia municipal de nuestro municipio, Eduardo Jiménez de Sandoval, Lalo Jiménez. Le dijeron algunos ciudadanos, fíjense, en un caminar que tuvo por ahí en las calles, que están hartos de la imposición de candidatos porque no son emanados del pueblo. En las colonias, en las comunidades y en las zonas urbanas de Tuxtepec le están avalando incluso la aspiración de candidato independiente, porque son cada vez más tuxtepecanos que se están uniendo a este proyecto y le dan la copia de su credencial de elector y su firma. Porque, dijo Lalo Jiménez, vamos a hacer juntos historia en Tuxtepec. Así le dijeron habitantes de Papaloapan, de Los Mangos, de La Nueva Era, de la Colonia Granada, de la Loma Alta y también del Bosque. Y es que el aspirante a candidato independiente por la presidencia municipal de Tuxtepec, Eduardo Jiménez, sigue caminando por las colonias, las comunidades y la zona centro de Tuxtepec, en donde ha recibido las muestras de apoyo y de cariño de la ciudadanía, que pues de manera espontánea le está entregando la copia, como le decía, de su credencial de elector y su firma para avalarlo, y entonces así puede obtener la nominación como candidato independiente y participar en el proceso electoral del próximo 5 de junio. Lalo Jiménez
un tuxtepecano como tú, dijo, estuvo en la comunidad de Papaloapan. Ahí en las mujeres se volcaron para el candidato del pueblo, el aspirante a candidato independiente y el proyecto que la ciudadanía le está escuchando en las comunidades. La gente que vive en el campo y trabaja en el campo también está en este proyecto al que se refirió. Hay que dignificarles, ya que en la zona rural del campo, las iglesias, escuelas y la urbanización de las comunidades han dejado de recibir apoyos completamente de los ayuntamientos. En esta comunidad, Papaloapan, luego de haber recibido una solicitud de sus habitantes, el aspirante a candidato independiente a través de gestiones ante las asociaciones civiles que impulsan su candidatura independiente y además con recursos propios, pudo hacer la entrega de 50 lentes para la vista cansada. También entregó 3 lentes bifocales, entregó 4 bastones y además una silla de ruedas a personas que se encuentran en el esquema de grupos vulnerables. Lalo Jiménez, quien busca ser pues elevado a candidato independiente a través de este aval de la ciudadanía de Tuxtepec, también caminó de ahí de Papaloapan, visitó a las familias y conversó con sus integrantes sobre la problemática que están enfrentando y quienes le otorgarán su confianza para a través de él puedan hacer historia en Tuxtepec. También visitó el fraccionamiento Los Mangos, la colonia Nueva Era, la colonia Granada, la Loma Alta y también la colonia del Bosque. La respuesta de los tuxtepecanos es generalizada, afirmando que están ya hartos, le dijo la gente, de los partidos políticos, de la imposición de candidatos que no son emanados del pueblo y que además con eso Lalo Jiménez, con el candidato independiente, se va a hacer historia y que lo van a apoyar porque también están conscientes de que en este momento necesitan de todos los tuxtepecanos como tú en esta etapa, bueno, en la que pues evidentemente Eduardo Jiménez de Sandoval está caminando por colonias y comunidades. Ya lo escuchamos, fue a Papaloapan, estuvo en estas colonias, en Los Mangos, la Nueva Era, la Granada, la Loma Alta y el Bosque, y ahí sigue teniendo el respaldo ciudadano y está juntando las firmas que necesita para que le den el aval y sea el candidato independiente a la presidencia municipal de Tuxtepec. Y con esto, permítame hacer la primera pausa de este informativo. Ya le tengo lista toda la información que le estamos guardando a usted. Informativo, punto y coma. El informativo de la noticia está en punto y coma. Búscanos en Facebook como punto y coma. Y síguenos en Twitter, arroba punto y coma OAX. Búscanos en YouTube como punto y coma. Informativo, punto y coma. Zócalo, en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Restaurar
Espadas Casablanca. De regreso con ustedes, el análisis de la información en Punto y Coma, Oaxaca. Con una producción de Estrada Asociados y Consultores, estamos ofreciéndoles este espacio, el análisis de la noticia, entrevistas y sobre todo, qué está sucediendo en su entorno y en el ámbito local, regional, desde el corazón de la cuenca del Papaloapan. De regreso, el análisis de la noticia a través de Punto y Coma, Oaxaca. Siga nuestra plataforma www.icoma.com. Soy su amigo y servidor Bartolo Estrada a través del análisis de la noticia en Punto y Coma, Oaxaca. Los esperamos cada semana. Tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal de Valle Nacional, Fernando Cruz, y nos habla acerca, mire, de esto interesante, bueno, que ya están instalados van a instalar su Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal, y también nos habla acerca de esto interesante. Fíjese, además, pues le hace mucha falta, porque dice el presidente municipal que él le va a pedir a la Auditoría Superior que le agilice los trámites de auditoría a su municipio, porque le urge que lo auditen. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Pues bien, gracias a Dios vamos a cerrar bien, trabajando fuerte en la cabecera municipal y en todas las comunidades, ¿no? Como se hizo en los dos primeros años, a cada comunidad le va a tocar su obra prioritaria del ramo 33 y lo que podamos apoyar de otros fondos, ¿no? Pero vamos a cerrar bien, gracias a Dios. ¿Ya previsaste? No, vamos a previsar la próxima semana. ¿Cuánto es el techo para este año? Y bueno, no hubo mucho incremento, son 32 millones de pesos son los que van a llegar. Pero pues vamos a tener, creo que, apoyo de la federación y del estado, entonces sí creo que va a incrementar algo el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto va a alcanzar? ¿Cuánto cobras? Pues yo espero que sí, casi vamos a cerrar como en unos 45 por ahí millones de pesos, yo creo que sí le llegamos. O sea, en este mes están por confirmarme cuánto más nos va a poder etiquetar la federación y ya poder ahora sí publicarlo fuertemente, ¿no? Pero de que vamos a estar trabajando, vamos a trabajar. ¿Cuántas obras vamos a poder hacer con esto? Pues digo, alrededor de entrada, en las 47 localidades vamos a hacer una de entrada, y en la cabecera municipal igual, en las 25 colonias igual hacerle su obra. Presidente, en los últimos meses o días se han dado, pues ha habido ciertos brotes de violencia, ha habido como enojo de la ciudadanía. ¿Cómo está afectando esto al ayuntamiento, y esto afectaría también en determinado momento el proceso electoral que se está viviendo el municipio? No, digo, ustedes lo saben, en la experiencia que tienen, de que pues en cada fin de trienio, por lo que se avecina en la sucesión, pues siempre hay grupos que quieren sacar ventaja y empezar a malinformar, ¿no? Yo, gracias a Dios, hasta ahorita he estado recorriendo desde enero los pueblos, ya estábamos preparando la priorización en unos 8 días a más tardar, y estamos trabajando de la mano con los nuevos agentes y con todo, ¿no? Digo, como todo, ahorita por lo que se avecina, pues hay grupos que empiezan a hablar, que si el presidente... Es normal, ¿no? Yo digo, yo estoy tranquilo porque sé que directamente con los pueblos estamos bien, ¿no? Entonces, en la cabecera no hemos parado de pavimentar calles, ahorita desde enero seguimos pavimentando calles, llevamos 4 calles pavimentadas ahorita de enero a la fecha, y ahorita vamos a continuar metiendo drenaje, entonces no hemos parado en la cabecera municipal. Ahorita vine acá porque el director me invitó y tenemos un proyecto de una extensión del tecnológico. De hecho, ya fueron a hacer las encuestas. Me dijo que en próximos días me va a dar el resultado. ¿Qué carreras somos las que vamos a comenzar a impartir en Valle Nacional? Y lo que andamos haciendo es trabajando, ¿no? Buscando el bien de mi municipio. A eso estoy aquí presente, acompañando al director, porque nos está apoyando mucho para poder llevar una extensión de ese tecnológico para allá, ¿no? Y eso es un beneficio para, no nada más para mi cabecera, para mi municipio, ¿no? Pero como se lo dije, hay grupos... Como hay en todos los municipios, cuando se avecina el proceso electoral, siempre buscan un pretexto para poder hacer quedar mal a la autoridad. Digo, yo, mi preocupación es seguir trabajando por Valle. ¿Esto no puede generar problemas sociales al final para poner peligro en la elección? No creo, ¿eh? Yo hasta ahorita con los pueblos más grandes y más hemos estado reuniéndonos seguido, previendo esto, ¿no? Yo le he dicho, yo quiero que el municipio se desarrolle en calma, la violencia y el problema, lo único que genera afectación hacia ellos, y yo no quiero eso. Yo quiero terminar con una responsabilidad fuerte. Yo le decía, el pequeño detalle que se surgió fue por el tema del presupuesto. Les comenté que desgraciadamente no hubo incremento, ¿no? Pero cuando menos lo que el año pasado ejercimos lo vamos a ejercer, y que si mantenemos la paz y la calma, pues vamos a terminar bien, ¿no? Ellos con su obra y nosotros con un municipio en calma, ¿no? ¿En materia
materia de la cuenta pública, ¿cómo se ha manejado Valle Nacional? Hasta ahorita aparecemos en la página como un municipio cumplido, o sea, ya presentamos el último cuatrimestre del 2015, ¿no? Entonces vamos al día nosotros en la comprobación, porque es una responsabilidad muy fuerte la que tenemos y tenemos que demostrar a la ciudadanía que somos responsables, ¿no? Están en días de decirme qué día nos van a auditar, porque nosotros estamos solicitando la auditoría 2014 y 2015, porque es importante que nos auditen para que la ciudadanía sepa, ¿no?, que hemos estado trabajando con responsabilidad. Entonces estaremos avisando a los medios cuándo se van a llevar a cabo las auditorías, porque yo personalmente estoy solicitando las auditorías. Bueno, pues ojalá y en esta auditoría le incluya la obra de Cerro Armadillo, porque debería también la hace darse una vueltita por allá, porque pues no es casi como que un premio como para andarlo presumiendo lo que han hecho ahí en esa comunidad, pues sobre todo el presidente municipal, que no anda ahí haciendo muy bien las cosas, y bueno, pues él dice que tiene que venir acá, y que además pues le echa la culpa a los actores políticos, como siempre, de que ahora resulta que el municipio está mal en estos tiempos porque ya vienen las elecciones, y que hay grupos que quieren sacar tajada de esto. Pues si le está dando material para que los demás grupos o adversarios políticos trabajen, pues mejor póngase a trabajar, presidente, para que no le digan nada, no le saquen nada, ningún trapito al sol, y que lo dejen trabajar y que le tengan su municipio en paz, como usted dice. En otra información le tengo que, bueno, pues ya el Palacio Municipal, perdón, en el Parque Juárez de este municipio está estrenando botes de basura nuevos y se van a reubicar los que ya estaban ahí. Vamos a platicar con el jefe de Limpia Pública. Gabriel Tenorio, Jefatura de Limpia Pública. Están colocando botes de basura en el parque, coméntanos. Sí, mire, ahorita hay un programa por parte de la presidencia municipal donde se van a unificar los botes de basura, lo que es en los dos parques, o sea, principales, que es Parque Juárez y Parque Hidalgo. Ahorita se están instalando lo que son 14 botes de basura, cestos, y en el Parque Hidalgo se van a poner 10 cestos de basura. Ya nosotros ahorita nos había apoyado lo que era el rotario con 10 cestos. Esos cestos los vamos a poner en lo que va a ser parte del MUR, la unidad deportiva, que son lugares donde se requiere un poquito más de volumen, y de aparte también van a tener un poco de representación, ¿no? ¿Esos botes a través de algún programa en especial o fue gestión de presidencia? Por parte de la misma presidencia y aparte unos apoyos que se pidieron, que los gestionó también la regidora de servicios básicos. Sabemos también que les va a llegar otro lote de botes que van a ser colocados en calles y avenidas de la ciudad. Exactamente, en los puntos donde más se transita, como son las hay parques, vamos a poner en el Parque Carranza, en el Parque de los Lineales, que ya también están muy deteriorados, lo que va a ser en las avenidas principales, donde son las paradas, los bancos, los puntos donde vemos que más se hace el depósito que se tira a la calle, y aparte de que pues, no contábamos ni en los parques, ni en ningún lado, por lo general no había nada de cestos de basura. Mire, más o menos tenemos que van a ser unos 70 botes de basura. Vamos a tratar de que los unificados, o sea, los que sean, van a ser en los parques, ya de los otros a lo mejor va a cambiar un poquito, pero va a tratar de ser la misma imagen. Bueno, pues todo lo que sean bien para el municipio de Tuxtepec, pues bastante aplaudido, ojalá y esto sirva y que la gente, por supuesto, los ocupe, porque le van a poner botes hasta en las paradas del urbano. Hay que tirar la basura ahí, nada nos cuesta, si estamos parados en menos de un metro podemos tirar la basura ahí y tener un poco más limpias las ciudades de la ciudad y las calles de Tuxtepec. En otra información, bueno, la presidenta del Infonavit Benito Juárez, Mónica Tello, solicitó espacio en los medios de comunicación porque pues le quiere informar a la ciudadanía, a sus vecinos, pues lo que está haciendo en la colonia, ahora que ya están casi en este último año de próxima entrega de la administración. ¿Quiere decirle a usted qué ha hecho? Mi nombre es Mónica del Carmen Cortés Tello, soy la presidenta del Infonavit Benito Juárez. Veamos qué bueno el trabajo. Sí, mira, este es un informe del Comité de Colonos de la Unidad Habitacional Infonavit Benito Juárez 2014-2016, que preside la señora Mónica del Carmen Cortés Tello en carácter de presidenta de la colonia. Le doy las gracias de antemano a los medios de comunicación por estar aquí, y el motivo de esta reunión es porque el comité quiere dar a conocer, desde que se tomó el mando en esta colonia, en carácter de presidenta, una servidora, los beneficios que se han obtenido. En primera, es por estar unidos como colonos.
y también gracias al apoyo de mis compañeros del comité. Yo como presidenta me han dado fuerza y valor para caminar, tocar puertas, hacer gestiones con dependencias particulares y del mismo gobierno municipal que preside el señor licenciado Antonio Sáquez Rangel, el cual desde nuestros inicios, que fue el 19 de marzo del 2014, se ha dado los siguientes hechos y acontecimientos. Hasta el día de hoy se han puesto un aproximado de 130 lámparas con sus fotoceldas, soques, cables y lámparas completas con carcasa y balastros en diferentes estacionamientos y sobre todo en la entrada de la colonia. Se ha dado mantenimiento a los 5 contenedores que ya estaban, más uno que se construyó al final de la colonia, colindando con Riberas de la Toya. Se construyeron 25 metros cuadrados de pavimento de la calle principal de la entrada de nuestra colonia. Se remodeló y se pintó la oficina del comité por primera vez desde hace 25 años. Se construyó por primera vez un baño para las necesidades de la misma en la oficina. Se cambiaron los cables que alimentaban la bomba de agua, que son 100 metros, los cuales tenían de antigüedad 30 años desde que se hizo la colonia. Se ha ido dotando poco a poco de herramientas de trabajo, el cual se ha comprado palas, machetes, tijeras, bomba de riego, escarbahoyos, hachas, etc., el cual no se contaba con nada para hacer alguna limpieza al camellón y al pluvial. Se han reparado varias fugas de agua potable de la red general en diferentes manzanas y andadores de la colonia. Hasta el día de hoy se ha pagado el recibo de luz de la bomba de agua con esfuerzo del comité y a los colonos que van al corriente con su pago mensual, de cual el recibo viene variado desde 11.000 hasta 15.500 mensuales. Se apodaron los árboles del camellón principal, dándole otra imagen a la colonia. Se construyó una capillita en honor al santo patrono de esta colonia, que es el Espíritu Santo de los Siete Dones, el cual se encuentra en la entrada de la colonia. Se arreglaron 18 metros lineales de drenaje, casi frente de la oficina de la calle principal. Se ha dado mantenimiento a la cuneta pluvial desde la entrada de la colonia hasta el final, donde está la escuela primaria Luis Lavalle Ávila. Se construyeron 3 paradas en puntos ideales solicitados por los mismos colonos. Se han ido poniendo los nombres a los andadores con placas de lámina, el cual no se sabía ni cómo se llamaban. Se está pintando poco a poco las guarniciones del camellón principal y contenedores de basura. Todo esto se ha logrado hacer en primera a la ayuda de los colonos por su aportación del pago de agua, seguido por el apoyo de mi comité, que hacemos el trabajo, y de amistades ajenas a la colonia, que se unen porque ven el esfuerzo y la dedicación de una servidora que le pone ganas para que prospere la colonia Infonavit Benito Juárez. También quiero agradecer a los concesionarios urbanos de la ruta Yahual-Mata de Caña Infonavit por su apoyo, al señor Ángel López Gómez, a la señora Mercedes Cineros Bautista, al señor Esteban Ambrosio Ferrer, al señor César Lagunes Hernández, al señor Marcos Ferrer Bolaños y al señor Alfredo Reyes Vejines, porque ellos nos han apoyado en todas esas actividades que hemos logrado. Se habilitaron los drenajes de los andadores tulipanes, los cedros y azaleas, que contemplan las manzanas 1, 3, 4, 5, 6 y 7, del cual esto se hizo por conducto de la obra prioritaria 2015 que nos está haciendo el gobierno que preside el señor licenciado Antonio Sáquez Rangel, el cual le doy las gracias a él y a todo su cabildo y colaboradores que trabajan en el municipio, como es obra pública, agua potable y alcantarillado, alumbrado, desarrollo urbano, ecología, servicios básicos, al Departamento de Vinos y Licores, Comandancia Municipal,
al Departamento de Protección Civil y al Departamento de Gobernación. Sabemos, bueno, que esto es una parte de lo que se puede lograr, pero para el pueblo siempre tiene muchas necesidades. ¿Qué falta todavía o qué quedaría por hacer? Mire, todavía falta por hacer darle seguimiento en la parte de lo que es el camellón de en medio, porque queremos hacer como un bulevar, acabar de componerlo bien, reforestar con plantas, y también un proyecto que tenemos para este año. Yo como presidenta me gusta ponerme retos y cada año me gusta hacer obras, y este año el reto que tenemos es hacer nuestra entrada, un arco que diga bienvenidos a la unidad habitacional Infonavit Benito Juárez, ¿sí? Yo le pedí el apoyo a Obra Pública, donde está el señor David Fristen. Le mandé un escrito diciéndole que nosotros poníamos lo que era el material y que si ellos nos podían apoyar con la mano de obra. Todavía no tengo la contestación de esa dependencia. Ojalá y nos pudieran apoyar, que se pudiera hacer ese arco, la verdad, porque donde se necesita para que le dé otra imagen a nuestra colonia. Sí, se priorizó la obra, de otra vez se sigue el seguimiento de drenaje, porque la verdad estamos muy mal con el drenaje. Todavía hay andadores donde hay unos hoyos que todavía hay que arreglar. Es el andador Magnolias, el andador Azalias y parte del andador Los Cedros. ¿Sí? ¿Cuánto costaría esta obra? ¿Cómo está planeada esta obra? ¿Ya dieron algún dictamen? Sí, ya me dieron un dictamen ahorita que hubo la junta ahí en la Casa de la Cultura. Fue de 938,000 pesos, más o menos, un aproximado. ¿Está autorizado? Pues estamos, ahora sí, que sí está autorizado, pero no sabemos si nos las van a hacer este año o el próximo año que viene. Así es. ¿Algo más que quieras saber? No, simplemente ahora sí darle las gracias. Créame que es un esfuerzo que hacemos, nosotros como comité. Ahorita no se está planeado, pero queremos ir a botear para poder sacar adelante nuestra colonia, y vamos a hacer rifas y vamos a hacer todo lo que podamos hacer, porque eso que les dije del arco es un logro que yo quiero, y primeramente Dios, lo vamos a hacer. Bueno, fíjese que en otra información del tipo político, platicamos con José Luis Chávez Zabaleta. Él es consejero estatal del PRD, y él nos habla acerca de lo que pasó para la elección del candidato, lo que vimos toda la semana pasada, pero sobre todo nos habla de esto que viene para ellos, porque conoce muy bien los métodos, dice, de sus dirigentes, y ahora van contra ellos por haber votado a favor de Benjamín Robles y no de José Antonio Estefan Garfias. Quiero decirte que son situaciones que en lo personal siempre yo he estado en este partido, precisamente porque esas cosas las veíamos en otro partido, en el partido oficial, y que para mí fue lamentable lo que se dio. Entonces hay algunos compañeros que bueno, han promovido una serie de impugnaciones, que bueno, independientemente de que ya sabemos que Benjamín Robles Montoya ya salió del partido, estas impugnaciones deben de tomarse en cuenta, porque no puede ser que este tipo de actitudes dentro del partido quede de manera impune, lo cual, bueno, daría un pésimo precedente, o más bien está dando un pésimo precedente a este partido, que a nivel nacional tuvo en las pasadas elecciones votaciones ínfimas, y que en Oaxaca, bueno, habíamos estado más allá de la media nacional, pero en este caso pues seguramente nos va a pegar. Es por militancia, es porque muchos consejeros sentimos violados nuestros derechos partidarios. Seguramente ahora lo que se viene será un ajuste de cuentas hacia aquellos que no votamos a favor del candidato vencedor. Y bueno, seguramente José Luis Chávez Zabaleta será removido del Comité Ejecutivo Estatal, de la Comisión de Candidatura, situación que estoy esperando que se dé bajo procedimiento, porque como se dan las cosas, pues seguramente también habrá otros albazos por ahí, ¿no? Y ya nosotros pues determinaremos en su momento nuestra permanencia o no dentro de este partido.
Bueno, yo creo que cualquier escenario donde le pega al PRD, ¿no? No hablo a nombre de Benjamín ni a favor de él, pero creo que esta crisis que se dio fue por la falta de capacidad y de sensibilidad política dentro del partido. Esto es, se dieron los clásicos agandalles de siempre, que nos dejan muy mal parados ante la sociedad, y cualquier decisión que tome Benjamín, pues seguramente será en prejuicio de este partido, ¿no? Creo que el hecho de su salida ya nos pega, el anuncio de otros compañeros que tal vez también se vayan con él, pero bueno, el precedente ya está, ¿no? Creo que fue un consejo totalmente amañado, y que bueno, pues las consecuencias están por verse el día de la votación. Creo que Agustín Basabe, como presidente del partido, no supo operar. Todos sabemos que antes de la reunión tuvo una reunión con Gavino, y pues creo que no sabemos a qué acuerdos llegaron, pero definitivamente que había una línea de acción de parte de él a favor de un precandidato. No, la realidad es que bueno, yo vengo de un consejo, perdón, de la comisión de candidaturas y de una reunión del comité ejecutivo estatal, y la situación está muy tensa, ¿no? La mayoría de aquellos que decidimos no votar por la opción que obtuvo el triunfo, estamos esperando el pago de facturas, porque nos las van a cobrar seguramente, porque en este partido eso se estila por parte de una mayoría que ustedes conocen, que es manejada por la mafia de Amador Jara. Y bueno, estamos esperando a ver qué es lo que sucede, y lógicamente nosotros tendremos una acción ante cualquier situación, ¿no? Que bien se conocen los perreditos, ¿verdad? Ya saben lo que viene, o se alinean o cuello, dijeron por ahí, se van, vámonos. Así que bueno, en otra información, le tenemos que esta mañana, como también acostumbran los señores priistas, pues tuvieron un desayuno ahí en un hotel conocido aquí de Tuxtepec. Se reunieron ya después de los trancazos, después de los jaloneos, pues ya se sentaron, y otra vez, como grandes amigos, están los aspirantes a precandidato del PRI para la diputación local. Gabriel Cuesta sentó con los 6 restantes, faltó una, la señora Concepción Chicati, que estaba en la ciudad de Oaxaca, pero todos los demás se reunieron con Gabriel Cue, y esto fue lo que sucedió. Esto es lo que dice Gabriel Cue acerca de la unidad que van a hacer ahora que ya lo designaron como candidato de unidad para la diputación local. Gabriel, el pasado viernes, digo, en medio de todo lo que ha sucedido en Tuxtepec, pero se dieron noticias importantes, sobre todo en cuanto a tus aspiraciones para ser precandidato a diputado. Se logró que el partido te diera la aprobación. ¿Cómo te informaron? ¿Cómo sucedió todo? Sí, bueno, el partido tiene unos estrados en sus oficinas. Ahí se hizo la publicación de quienes pasaron el examen que correspondía como proceso para poder seguir en el trámite de ser candidato. Y pues bueno, mi persona fue el nombre que apareció ahí. Entonces bueno, eso ya te obliga a registrarte como precandidato. Voy a registrarme como precandidato único. El día sábado era tentativamente el registro. Se suspendió los registros, no solo de Tuxtepec, sino de todo el estado, porque piensan hacer un solo registro de los 25 distritos electorales que contempla todo el estado de Oaxaca. Y bueno, vamos a estar atentos. Parece que el día jueves vamos a ir a hacer ese registro. Ahora bien, vemos que estás reunido con los demás aspirantes. Otras veces han hecho reuniones de este tipo después de las designaciones o previo a. ¿Hay garantía de que sí va a haber unidad, si se está cerrando filas, si está ya platicando bien con todos ellos? Sin duda, mira, yo lo dije desde un principio. Nosotros firmamos un acuerdo de unidad desde que nos inscribimos como aspirantes en el partido. Eso lo hicimos ante el CEN, ante el Comité Directivo Estatal. Pero muy aparte de ese tipo de acuerdos, aquí existía un acuerdo de palabra que teníamos de amigos que coincidimos en el proyecto del Partido Revolucionario Institucional, en el proyecto de Alejandro Murat, y habíamos platicado de que nos íbamos a sumar al que saliera designado. Y pues bueno, yo siempre dije que veía políticos maduros, políticos de palabra en ese acuerdo. Y bueno, el desayuno de hoy estamos demostrando lo que veníamos diciendo. Sin duda que vamos a caminar juntos, y hemos quedado en como compañeros de partido en construir juntos pues la agenda legislativa que vamos a realizar en la cuenca del Papaloapan. Cerrando el círculo, ya nada más falta presidente municipal. También habría que trabajar
muy de cerca con ellos para la unidad. Son ya prácticamente tres los que están cerrando este tramo, pero pues tú ya de alguna manera ya avanzaste en una parte de este proceso, pero faltan ellos todavía. Claro, bueno, falta el proceso de la presidencia municipal, que ayer tuvo su asamblea de delegados, donde se nombraron los delegados que van a nombrar al candidato, y ese sin duda es el proceso pues que más efervescencia política representa para en todos los municipios. Pero también veo, la verdad, estoy muy contento porque vi ayer una asamblea con mucho ánimo, el PRIismo está alegre, el PRIismo está echado para adelante, y yo veo que eso sin duda, cuando el PRIismo se trabaja de esa manera, siempre da buenos resultados. Entonces yo estoy muy contento y confío también en que cualquiera de los tres aspirantes, el que salga a ser designado, va a saber sumar a su causa a los otros dos. A la militancia priista ahorita que se viene a la recta final de este proceso. Bueno, nada más yo en este momento estoy a punto de registrarme como precandidato, así lo marca las normas de mi partido. Te digo, el día jueves aproximadamente va a ser, y el día 12 de marzo la convocatoria exige que hagamos las asambleas, las convenciones. A esa asamblea estamos detallando ahí dónde y el lugar y la hora. Pero en su momento les diré, y pues bueno, la invitación es a que me acompañen ese día, es el día que ya el partido me postula como candidato, y pues bueno, me gustaría contar con toda la presencia, de todos los que me están viendo y escuchando. Bueno, y esto es lo que dijeron los otros seis, por lo menos los que estaban en la mañana, los seis ex aspirantes ahora a diputados locales por el PRI. Vamos a escucharlos, su opinión acerca de que Gabriel es el elegido. Bueno, estamos aquí en la mesa de diálogo en el sentido de que nos estamos poniendo de acuerdo para entrarle al tema este de las elecciones y entrar con todo. En ese sentido, de ponernos de acuerdo para modo de dar un buen mensaje a todas los militantes priistas de nuestro partido y que se sumen a lo que viene, que es la unidad, más que nada. Bueno, pues estamos muy contentos, la militancia priista, ya tenemos un candidato a diputado local, un joven con talento, con todo para poder ganar estas próximas elecciones, pero sobre todo con el apoyo de todos los priistas, principalmente quienes competimos como precandidatos a la diputación local. Estamos todos hoy más que unidos que nunca y vamos a ganar estas próximas elecciones. Hay madurez y se está cerrando filas ya ahora sí. Por supuesto, estamos cerrando las filas. Hay madurez política, pero sobre todo estamos buscando la inclusión para que todos los priistas se sientan incluidos y representados. Por eso es que hoy nos hemos reunido aquí para platicar como amigos, como lo que somos, una gran familia, porque eso es el priismo, una familia muy grande, y vamos a ganar. ¿Qué acerca de la designación que hace el PRI ya como precandidato, Gabriel? Bueno, pues Gabriel es una persona capaz, es un joven talentoso, lo ha demostrado paso a paso en su trayectoria como miembro del partido, como cuadro del partido, y bueno, estamos reunidos en esta mesa demostrando primeramente lo que es la madurez política, porque hay que decirlo, es una madurez política lo que estamos haciendo en este momento, y sobre todo respetando también los tiempos y las decisiones de nuestro partido. En lo personal, soy revolucionario, pero también soy institucional, quiero decirlo explícitamente. Entonces es parte de este proceso que estamos viviendo nosotros como miembros del partido, y sobre todo porque ya tenemos un candidato y que vamos también a trabajar en conjunto para que podamos con ese trabajo de unidad, con ese trabajo de equipo, pues llevarlo al triunfo en estas elecciones, ¿no? Hablando desde pues nuestro candidato a gobernador y obviamente pues candidato a la diputación local, ¿no? Pepe, tu mensaje acerca de, pues, la designación ya por parte del partido de Gabriel. Pues mira, es un mensaje claro de unidad. Estamos aquí reunidos todos los que aspiramos en su momento a la candidatura. Y bueno, pues la verdad es que el partido ya decidió que vaya nuestro amigo Gabriel Cue, y bueno, hoy estamos aquí reunidos para ver qué es lo que sigue, cómo le vamos a entrar. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos comprometidos con un PRI unido, más fuerte que nunca. Y bueno, el mensaje es invitar a todas las corrientes también del partido para que se unan en ese trabajo. El objetivo es muy claro,
ganar la gobernatura este 5 de junio, ganar la diputación local y la presidencia municipal, porque en próximos días también ya tendremos, yo espero, candidato. Y bueno, y es unirnos todos para que vayamos juntos a ganar Oaxaca este 5 de junio. ¿Chicati también se va a sumar? Sí, por supuesto, ella hoy no nos acompaña porque ella está en la ciudad de Oaxaca, pero bueno, es una persona que es muy institucional, totalmente institucional, es un gran cuadro y sin duda nos mandó mensajes de que está con nosotros en este proceso. Pues estamos reunidos como amigos, antes de políticos somos amigos, y creo que con esto demostramos la unidad como partido, demostramos la madurez, demostramos que como equipo sabemos unirnos, y sobre todo vamos viendo el proyecto de nuestro amigo, compañero y futuro gobernador Alejandro Murat, y con esto demostramos madurez, una madurez que solidifica para este proyecto. Una de tantas reuniones donde vamos a estar programándonos con los nuevos las nuevas estrategias y los nuevos rumbos que vamos a tomar. Entonces, tu opinión acerca pues de lo que sigue para ustedes como priistas, pero también de la designación del partido para Gabriel Cue como precandidato. No, pues realmente ahí, yo siempre lo he dicho, he sido institucional y respeto las decisiones de mi partido y me sumo a la campaña del amigo Gabriel, y enhorabuena para todos. ¿Es esto que sigue? Porque falta todavía presidente municipal para ya cerrar todavía el círculo y poder hacer pues toda la unidad completa. Sí, pues vamos a esperar, así como ayer se inició un proceso, como en su momento fue para lo de diputado local, pues ahora vamos a esperar para la presidencia municipal y sumarnos todos al proyecto de Alejandro Murat. ¿El mensaje a la militancia política para todo lo que viene todavía? Pues que básicamente nos sumemos todos y que hagamos una buena labor en favor del PRI. El PRIismo tuxtepecano tiene que reflejarse, tiene que verse fuerte a nivel estado. Pues ahí está, ya, borrón y cuenta nueva y unidad, ya se está cerrando el círculo, ahora nada más falta el de presidente municipal, donde por el momento se siguen medio, en que se agarran un día se van a desayunar juntos, al otro día ya se declaran dos, tres cosas, pero bueno, pues así es este juego de la política. Seguramente también en unos días más, después del 13 de marzo, podremos ver a Fernando Bautista, a Silvino Reyes y a Bernardo Soriano sentados también en esa misma mesa del restaurante comiendo o desayunando, y ya como si nada pasara. Así es el PRI. Con esto llegamos al final de este informativo Punto Como Oaxaca de hoy, 7 de marzo. Le esperamos el día de mañana, por supuesto, a las 8 de la noche. Mañana, el Día Internacional de la Mujer, habrá algunas actividades en Tuxtepec para conmemorarlo. Gracias, buenas noches, que descanse.